Cabene que dio penurash que to. Uy, du wi. Haye. Nuestra gente. Norberto, ¿qué ha hecho para honrar y preservar esa imagen que le dejó su madre Dolores Porras? Yo pienso que el comportamiento, ser como era ella, humilde, amable, me gusta ensayar eso mucho también, respetuoso, no me gusta andarte faltando respeto a nadie, eso primero como persona, ya en cuanto al trabajo, pues seguir lo que ella nos enseñó. Usar los mismos utensilios, aplicar los mismos colores, que se vea diferente, un poquito diferente a los demás. Y dice uno al final del tiempo, pues sí, estoy haciendo lo que mi mamá me enseñó, y eso se queda uno tranquilo y reconforta el corazón. Para mí es una honra llevar el apellido Porras porque es de mi mamá, y a mi mamá yo la quise mucho y la sigo queriendo hasta ahora, porque mi mamacita siempre vive conmigo. Y nosotros a mucha honra somos hijas de Dolores Porras. Es una gran responsabilidad tener el nombre de mi mamá en mis hombros y que lo haya yo puesto más arriba todavía. Y que se siga hablando de ella todavía, ¿no? Eso es todo lo que usted ha hecho para honrar la memoria de su mamá. Sí, continuar con el legado que tiene ella. Siempre, en cualquier presentación que tengo, esa es mi bandera. Mi bandera es mi mamá, pero más sin embargo, terminando eso, me presento yo. Que es, ahora es Rolando Regino, y ahora son esmaltes libres de plomo. Y como lo hizo ella en su momento, revestir las formas nuevamente. ¿Qué le diría a los hijos o nietos para motivarlos a que continúen con esa tradición? Pues que piensen en los abuelos, que piensen que lo que nos enseñaron los abuelos es aparte de un trabajo, es como un tesoro, porque si lo sabemos desempeñar bien y con cariño, da resultados. En la familia se sigue cultivando todavía eso, los niños y los jóvenes, pues ese es el plan, que sigan en el plano del aprendizaje y que se siga cultivando esto para que lleguen nuevos artesanos y nuevos talentos. Yo les diría que nunca olviden lo que su abuela nos enseñó, o lo que su abuela les enseñó, nos enseñó a nosotros, que es una manera de vivir y de tener. Entonces yo creo que ellas lo que deben de tener en el pensamiento es que no muera lo que mi madre nos enseñó, que siempre lo conserven, porque es una buena herencia para nosotros. Mi esposa dice que aquí en Atzompa, quien se muere de hambre es por flojera, porque tenemos el barro en las manos, y este barrito, siempre el que lo hagamos lucir con el corazón, pues siempre nos va a dejar algo para que podamos sobrevivir o subsistir. Sí, entonces yo le siempre que platico con mis sobrinos o con los hijos de mis sobrinos, pues siempre les digo eso, que tienen que seguir con la tradición de la familia,
con el trabajo que nos heredó, pues los meros abuelos. Después que se dio a conocer, ¿fue ella innovando sus trabajos? Sí, sí, porque únicamente nosotros hacíamos, únicamente ollas, y le empezamos a dibujar flores, animales, diferentes cosas. Pero primero ella lo hizo y ya de allí empezamos a hacerlo nosotros. Porque nosotros hacíamos ollas, floreros, jarrones, así. Bueno, yo en mi persona hacía yo jarrones grandes, hacía yo maceteros grandes, dibujándole pescados, víboras, nopales, iguanas, chintetes, lagartijas, de todo tipo de animales. Los peces se los dibujaba yo a las maceteras, que nunca había yo visto los peces que yo hacía, porque ella empezó a hacer las sirenas con sus pechos. Sí los habrán visto, ¿verdad? Quizás estuvo adelantada su momento sobre los diseños y cambio de formas en la comunidad de Santa María Tzompe, porque Santa María Tzompe en ese momento era carros, cazuelas, ollas, y como hasta ahorita sigue, hay artesanas que producen en minoría, pero en su momento era el auge, eran las ollas, las cazuelas y todo lo utilitario. Más sin embargo, Dolores vino a poner algo nuevo conjuntamente con lo que había dejado Teodora Blanco, que Teodora Blanco hizo como más hacia el barroco, y Dolores Porras empezó a cambiar, introduciendo pigmentaciones a través de los óxidos, y con este esmalte translúcido que le puso, pues creó algo nuevo. Fueron piezas tan peculiares, formas tan peculiares, sobre todo, donde lo sacó de ser utilitario y lo puso en un nicho decorativo. Entonces, ahora Atzompa estaba dejando ser utilitario y estaba metiendo un plano decorativo. Y ahí los diseños y las formas fueron cambiando, hasta llegar al momento de que realizar este impacto socioeconómico hacia 1990, donde el pueblo y la demás gente empieza a ver, bueno, Dolores era la más pobre, la comunidad era la que estaba precariamente más bajo, y ahora ya tiene su casa de concreto. ¿Qué fue lo que la dio a conocer a ella? Lo que lo dio a conocer a ella fue la cerámica pintada. Eso era su trabajo de ella. Ya nosotros nos enseñó a hacer cazuelas. Hacíamos cazuelas, hacíamos ollas, hacíamos diferentes figuras de barro. Eso es lo que hacíamos. Después, cuando ya ella, como veíamos que la loza verde no daba tanto dinero, entonces ella empezó a hacer tortugas. Unas tortugas de barro natural, que ella las pintaba de rojo. Y así agarraba con mi papá, mi papá con su mecate cargando sus tortugas. Y ella en su cabeza se iban a vender en las colonias, todo Oaxaca. La forma de trabajar, el color que se ve en el barro de Atzompa, eso ya es hablar bien de mi mamá, porque es la que nos puso la muestra. Aquí en Atzompa hay gente que en la actualidad hace unos trabajos muy bonitos en el barro policromado, en el calado y todo eso. Mejoraron la técnica y eso es algo muy bonito. Pero siempre tomamos en cuenta que alguien nos puso la muestra. De nosotros depende si la mejoramos o la empeoramos. Y en la actualidad hay mucha gente que mejoró la técnica. Y eso nos llena de orgullo, porque quiere decir que mis papás no vinieron nada más de paso a este pueblo, sino dejaron algo, no para un año, para dos, sino para las generaciones que vienen. En lo personal a mí me llena de orgullo. Yo no creo que mis hermanas o hermanos piensen diferente a mí, pues, ¿no? Porque eso es algo que lo vemos en toda Atzompa, el estilo de trabajo de mis papás. Entonces la cerámica que hizo mi madre fue tan auténtica que de ahí nace todo esto de los esmaltes ahora en Atzompa, ¿no?
Y eso es lo que genera los grandes cambios, ¿no? Y sí, yo creo que sí, Dolores hizo cambios muy importantes para la comunidad. Y no solo para la comunidad, actualmente en el país tengo 20, 30 coleccionistas de Dolores. Acabo de conocer uno que tiene 150 piezas de Dolores. Es un americano. Y dice, es que yo sigo a tu mamá. Y me las enseñó. Todas son sirenas, son ollas con cabecitas. Son piezas que se produjeron entre 1986 hasta como 1988, más o menos. 98, perdón. Gobierno de México.